lo matan ahí, lo matan aquí, porque aquí nosotros nunca hemos tenido ningún apoyo del gobierno. Aquí no hay una señalización en parte de ningún tipo. Un grupo de personas festejaba bailando en las inmediaciones de la carretera en Asua cuando un camión cargado de aguacates se cargó con la vida de varias personas y dejó más de 40 heridos. Murieron como 7 personas, hay 2 de Bastida, 3 de Villarpando y 1 de Los Bancos y 1 de Magallal. Ay, sí, mi hijo policía, un sargento. Ay, hijo mío. Ay, pues ese camión acaba con la vida de mi hijo, señores. No solamente somos nosotros que estamos llorando, pero es duro. Estaba llegando ya al último año a sexto de bachillerato. Ay, Dios mío, qué dolor tan grande, no dejaste. Ay, 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 ay. Aquí lo matan sin haber fiestas patronales, sin nada. Lo matan ahí, lo matan aquí, porque aquí nosotros nunca hemos tenido ningún apoyo del gobierno. Aquí no hay una señalización en parte de ningún tipo. No hay, mire, ahí arriba hay un colegio, una escuela, y nosotros tenemos que pasar los niños agarrados de mano. Aquí una prima de la muchacha que falleció, de una de las de aquí mismo, cogió y le mataron un hermanito ahí mismo, y eso es a cada rato. La calle está para transitar los vehículos, la calle no está para que haya este tipo de negocio. Es lamentable, pero eso pasa en muchas partes de nuestro país. El conductor del camión emprendió la huida, inmediatamente ocurrió el siniestro y hasta el momento no sabemos de su paradero. Porque ya es en la pista que se está viviendo, no en el negocio. Destrozado con esto que ha pasado aquí en esta comunidad. Y a pesar de que este trágico suceso tuvo lugar el pasado domingo en la madrugada, aún no salen del asombro y el dolor que ha traído esta tragedia a Asua. Nuestra compañera Yanibel Asensio se trasladó hasta la comunidad y nos cuenta el sentir de algunos consultados. De la comunidad Bastida, donde ocurrió la tragedia, aún permanecen los aguacates que cargaba el camión que impactó al grupo de personas y además algunos artículos como extensiones de pelo, carteras y tenis. Dolor, luto y consternación impera en la zona desde la madrugada del domingo, cuando ocurrió la tragedia. En el caso de Janet Arias Arias, madre de José René Guzmán, quien era agente de la Policía Nacional, aún no asimila que su único descendiente varón perdió la vida en este accidente donde otras 5 personas fallecieron. Ay, varón, sí, era mi único varón. Ay, mi hijo, me dejó el corazón roto en dos. Ay, mi hijo, era todo para mí. Ay, me dejé del papá de mi hijo y de que mi hijo comenzó a trabajar. Mi hijo era bueno, cariñoso. Mi hijo daba una vuelta en esa casa. Y ande mi caía. Más tú sabes que te amo, más tú sabes que te quiero. Cuídateme mucho, mucho. Ay, me besaba, me abrazaba. Ay, cuando mi hijo salió el viernes, yo le dije, mi hijo, cuídate, cuídate, que si te pasa algo, me dejaste muerte en vida. Así me dejó. Del Hospital Taiwán en Asua, Eduardo Pérez, mediante una llamada telefónica, informó a este medio que 4 personas se mantienen recibiendo asistencia médica, dentro de ella una menor de edad. El Hospital Taiwán solo recibió 11 pacientes, de los cuales solo se ingresaron 4 pacientes. Los demás estaban estables, por lo que se enviaron a su casa.
La mayoría de los pacientes fueron llevados al hospital Alejandro Cabral en San Juan de la Maguana. Nosotros tenemos ingresado una paciente de 17 años, una femenina, con una fractura, y los demás también con fracturas. Están estables, le estamos dando seguimiento y le está dando el manejo adecuado. Mientras que algunos residentes de la comunidad Bastida invitan a la población a ser más precavidos y que al momento de consumir bebidas alcohólicas no se apuesten en las calles, al tiempo que lamentan la situación. Sabes, eso nunca aquí había pasado y ya tú sabes, tú tienes que ver más o menos esta pérdida, pero esto no es nada para lo que para la pérdida humana. El bar legalmente está mal puesto porque está en la pista y en una curva. Es decir, que el dueño del bar y el chofer del camión no tiene culpa de eso, porque el bar está en la pista y todo lo que quieren beber adentro de la misma pista. Entonces, cuando se presenta una situación así, el chofer no le dio tiempo a frenar. Las autoridades también informaron que el conductor del camión cargado de aguacates se entregó a la Dirección de Tránsito y Transporte Terrestre y fue identificado como un Ángel Encarnación Bautista. En tanto, las víctimas mortales fueron identificadas como José René Guzmán Guzmán, de 31 años, quien era agente de la Policía Nacional, Génesis Arias Alcántara, de 27 años, Elvis Guzmán Rodríguez, de 18 años, Deuri Herrera Matos, de 24 años, John David Geraldo, miembro del Ejército Nacional, y Johannes Rosario Méndez, de 20 años. Se recuerda que el incidente se produjo cuando un grupo de personas se encontraban compartiendo en el lugar de expendio de bebidas alcohólicas denominada Gaby Superfría, en celebración por las fiestas patronales de esa demarcación. Tras esta tragedia que mantiene en vilo a todo el pueblo dominicano, las autoridades suspendieron el lugar de diversión. 5 de las víctimas fueron sepultadas este domingo, mientras que el cadáver de René Guzmán será velado este miércoles y posteriormente recibirá sepultura en el cementerio de esta demarcación. Y en su encuentro semanal con la prensa, La Semanal, el presidente Luis Abinader dijo lamentar este accidente que cobró la vida de varias personas en Azua. Nos estamos preparando un plan general en que tiene que estar en la parte de tránsito, que hemos hecho y hemos insistido mucho en el tema de los exámenes también a los choferes. Y más con la tragedia, ahora la tragedia que pasó en San Juan de la Maguana. Bueno, yo digo San Juan porque casi San Juan y los heridos se trasladaron a San Juan de la Maguana. Pero fue casi en la frontera entre Azua y San Juan, la sección de Bastidas de allá. Es un tema que tenemos que insistir mucho más. Miren, cuando nosotros empezamos a arreglar la carretera Duarte y con el presupuesto que se está invirtiendo, al principio yo dudé, pero la verdad es que nuestras carreteras han estado también arrabalizando. Hasta la Duarte estaba arrabalizada. Nosotros estamos ahora en un año y algo, vamos a ver una carretera totalmente distinta a la que teníamos hace 4 años, con retornos, con mayor. Eso no va a evitar los accidentes, pero quizá, pero pensamos que lo va a disminuir. También un tema es de lo cerca que están durante décadas las casas y los negocios de las mismas carreteras también. Entonces, es una combinación de mejor educación a los choferes y también de ver de qué manera podemos evitar que los negocios y las casas también estén tan cerca de la carretera y de las calles. La ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, también se refirió al tema de más de 10 personas muertas, decenas de heridos en Azua, lamentando la situación y solidarizándose con las víctimas de las yayas de Azua. En nombre del gobierno dominicano, acerca de lo sucedido en Azua, quiero expresar nuestras más sinceras condolencias a las familias de las víctimas de este incidente que sucedió en la madrugada del día de ayer en las calles de Azua. Las instituciones competentes están trabajando en acciones para evitar que estas situaciones vuelvan a producirse, incluyendo disposiciones
Y este lunes también fue tema en la Cámara Baja. Varios diputados dijeron lamentar lo ocurrido en Azua. Están aplicando la ley, no están cumpliendo con la ley, y por ende los ciudadanos, tanto los conductores, los peatones y los pasajeros, están de su cuenta de manera muy salvaje. La ley 6317 establece un plan estratégico nacional de seguridad vial para reducir por lo menos a la mitad las víctimas mortales por accidentes de tránsito, que hoy por hoy estamos en 34 fallecidos por cada 100.000 habitantes, mientras la media de América Latina son 16 fallecidos, estamos más que el doble. Y antes de que llegara este gobierno, en el 2020, morían 6 dominicanos en las vías públicas, hoy están muriendo 8, lo que significa que no solamente no hay voluntad política, no están aplicando la ley, ha habido una contrarreforma, no hay recursos para la movilidad, no es importante para el gobierno de Luis Abinader, y vemos este salvajismo en la calle. La provincia está de luto y yo creo que el país también, porque esa tragedia, más que una tragedia en la provincia de Azua, debe ser tomada a reflexión como una tragedia nacional, para que reflexionemos. Y yo lo decía ayer cuando me entrevistaron, la manera de cómo nosotros, digo nosotros porque no nos podemos excluir ninguno, la forma en que tenemos de divertirnos y los riesgos que corremos a la hora de hacerlo. Ahora bien, tenemos hasta ahora 6 fallecidos, teníamos 3 en cuidados intensivos hasta la mañana de hoy, en ventilación mecánica, y otros que requerían de sangre. Y tras el catastrófico accidente que ha cobrado varias vidas en Azua de Compostela, el dirigente choferil Mario Díaz sugiere una urgente implementación de inspección técnica vehicular como la clave para reducir accidentes en el país. De igual manera, William Figueroa pidió a la ciudadanía reflexionar ante el uso de las vías, una práctica que se está convirtiendo en habitual. Nosotros hemos venido desde hace semanas solicitándole a las autoridades, principalmente al Intran, que se realice una campaña de concientización a los conductores, que se vuelvan a retomar las normas que establece la ley en cuanto a la inspección técnica vehicular, porque muchas veces son vehículos que tienen desperfecto mecánico y que, por ejemplo, se comprueba después que tenía una goma mala, que explotó, o que el vehículo no tenía freno si no pudo detenerse, o que el conductor andaba bajo los efectos del alcohol o las drogas. Entonces nosotros hemos propuesto que se le haga la prueba de doping de nuevo, que se le pida la tablilla de identificación al chofer, que eso implica que tengan que tener su licencia al día, su seguro, que tengan que tener su papel de buena conducta y realizarse la prueba antidoping. Nosotros estamos pidiendo que de nuevo se coloquen los medidores de alcoholímetro en la carretera con los agentes para que paren a los vehículos que andan a exceso de velocidad y a los camiones principalmente. Y en fin, yo entiendo que la única forma de precaver, de evitar, de contribuir a que haya menos accidentes es aplicando las normas, controlando los vehículos que circulan en mal estado, que no reúnen las condiciones mínimas de circulación mediante la inspección técnico-vehicular. Pero para eso tiene que haber una voluntad política y las autoridades tienen que retomar esos temas. El descontrol en el tránsito, la falta de respeto también del mismo peatón, que desafían a veces los vehículos y que no entienden a veces cuál es su límite, porque nosotros también tenemos que razonar, y que usted sabe que si hay un pavimento, si hay una calle donde los vehículos tienen que transitar y a veces en esos pueblos que transitan a una alta velocidad, también el ciudadano debe tener ese comedimiento, tiene que saber que tiene que cuidar la vida, porque es un hierro contra la vida. Sin embargo, en esto estamos esperando los estudios que salgan de que se le va a hacer al chofer. Entiendo que el chofer que conducía el camión intentó detenerlo, pero a veces sucede que no es tan fácil tú poder frenar un vehículo en marcha y más un vehículo pesado. Vamos ahora a cambiar de tema. Un hombre que fue identificado como Anastasio Hernández hirió de varios machetazos en el cuello, brazos y espalda a su pareja sentimental, Elaine Esther Andújar. Esto ocurrió en Pueblo Nuevo Abajo, municipio Sabana Grande de Boyá, Monteplata. Sí,
Miren cómo está esa señora muriéndose y no sabe ahora que le da la mano a salir con la ambulancia. Eso da vergüenza aquí en Sabana Grande de Boyá. Oye, esa señora mañana puede ser un familiar de uno. Abusadores. Por eso que lo dejan morir. Aquí no aparece ningún médico ni nada. Abusadores. Mira esa pobre infeliz cuando viene a ver a esta familia, tiene hijos. Y mira cómo está eso. Eso da pena y vergüenza. Vamos ahora hasta Los Alcarrizos. Allí la regidora del Partido Revolucionario Moderno protagonizó un violento altercado en un centro de salud local. Agredió físicamente a miembros del personal. El incidente captado en video muestra a Quesada, que también preside la Asociación de Abogados del municipio de Los Alcarrizos, atacando a una doctora y otros profesionales a patadas, mordidas, mientras profería insultos. Un voraz incendio afectó severamente un almacén de tabaco en zona franca en el Cibao. Rafael Martínez nos cuenta sobre las pérdidas, en donde acudieron varias unidades del Cuerpo de Bomberos de la zona del Cibao. Numerosas unidades de los cuerpos de bomberos de la región del Cibao trabajaban intensamente para sofocar un voraz incendio que afectó las instalaciones del parque industrial del municipio de Moca. Desde las 6 de la mañana de este lunes, los cuerpos de bomberos de Santiago Navarrete, Villa Trina, La Vega, Liceal Medio, Tamboril, entre otros, llegaron al parque industrial y procedieron a sofocar el incendio que afectó las instalaciones de la empresa Inestá, ubicada en la zona franca. De las 6:30 me informaron los empleados de nuestra fábrica, Troy Fashion, de que la fábrica que estaba cerca de tabaco se estaba incendiando. Procedimos a venir para acá, pero ya habían llamado a los bomberos, que vinieron inmediatamente. Y como pueden ver las muestras, los bomberos de aquí se movieron como debe ser. Un trabajo arduo, bien coordinado principalmente, donde las muestras se están viendo, donde se enfocaron específicamente no solamente en que apagar el fuego, sino en que no se extendiera. La verdad es que se tuvo que traer bomberos de todas partes para poder controlarlo, pero gracias al trabajo arduo de los bomberos de aquí de Moca y de las unidades que estuvieron en los alrededores, que vinieron a acompañarnos, hoy ya, en este momento, ya el fuego está sofocado prácticamente un 90%. De los bomberos de Santiago, de Villa Tapia, de Navarrete, Tamboril, de Villa Trina, La Vega, que se dio un apoyo directo y eso ayudó mucho a que el fuego pues no se propagara. Lo que decía Juan Carlos, aquí lo más importante fue que no se propagara y salvaguardar las otras naves, sobre todo la vida, porque ahora mismo hemos despachado a todas las empleomanía por un tema de que la humareda y eso puede hacer daño. O sea que hasta tanto no se tenga control total, no se está laborando dentro del parque. El fuego afectó de forma total la nave de almacenamiento de tabaco, lo que provocó que un miembro de los bomberos de Moca fuera trasladado a un centro de salud de este municipio. Nosotros inmediatamente procedimos a darle el despliegue a todas nuestras unidades
y cuando llegamos al evento inmediatamente fue elaborar un plan de seguridad para evaluar la nave y visualizar mediante un plan 360 grados todo lo que es con la estructura para donde podíamos trabajar. Utilizamos todos los planos de la empresa, elaboramos un comando de incidente inmediatamente con todas las unidades que tenemos acá y gracias a Dios tenemos el evento controlado. Gracias a Dios nos enfocamos en que el evento no se expandiera y mitigamos el área de allá, que era un almacén, en la parte izquierda, suroeste de la nave, para evitar una propagación. Ahora mismo el evento está confinado, lo tenemos confinado. Hay unos cuartos ahí que contienen muchas pacas de tabaco. Tenemos un personal ahí full trabajando para evitar que haga una propagación y nosotros poder terminar el evento en su totalidad. La Defensa Civil, entre otros organismos de socorro, evacuaron parte del personal que labora en el parque industrial. Bueno, nosotros recibimos un llamado de apoyo de aquí, de los bomberos de Moca. Nosotros somos de San Pito, Coronel Domingo Rojas. No, es una nave de tabaco que tenemos. Entonces estamos tratando de controlar para que no se nos pase al otro lado, ya que se despelota y tiene químico. Que se inflaman de nada. Con el caliente, con el vapor, puede encenderse. Vamos a trabajar para que esa nave no coja candela. ¿Qué medida está tomando ustedes? ¿Qué medida para que no pase, para no penetre? No, lo único que nos está jodiendo es el agua aquí. Pero después estamos tratando de controlar el siniestro. Ahora le toca a los técnicos del Cuerpo de Bomberos determinar la causa que provocó el siniestro. Mira, un hecho que ha captado totalmente la atención, sobre todo de los medios digitales, tiene que ver con la denuncia que hace esta mujer de haber tenido una relación no consensuada con Abel Martínez del Partido de la Liberación Dominicana. Asegura que abusó sexualmente de ella. La denunciante afirma que de esa relación no consensuada nació un hijo que actualmente tiene 13 años y que Martínez ha negado reconocer. Cuando yo tenía 16 años, me puse a trabajar porque mi mamá es incapacitada, algunos que me conocen. Y entonces yo así arreglaba uñas, estaba participando en un programa de televisión en el Canal 3 y ahí conocí al señor Abel Martínez Durán, que era diputado. Yo tengo un hijo que actualmente tiene 13 años y es hijo de Abel Martínez Durán, el cual lo ha tenido escondido todos estos años bajo amenaza. Yo le hacía campaña bajo amenaza y me adapté, viví. De ahí era que yo mantenía a mi hijo, hijo de él, que él nunca le vio nada. El niño lo supo hace un año porque yo se lo dije toda la verdad y quedamos que se iba a juntar con el niño porque yo no quería hacer esto ni mirar ni en vivo, nada de eso. Yo solamente quería que él lo declarara ya y que cumpliera con su responsabilidad. Él lo quería tener escondido, quería tener esa figura impecable, seguirme amenazando para que yo me quedara callada, pero ya yo dije que yo no me iba a quedar callada, porque ya el niño era que tenía que saber, ya él lo sabe, sabe cómo pasaron los hechos, cómo pasó todo. Otras jóvenes que fueron víctimas de ese señor, que salgan y den la cara. Y yo sé que hay más hijos por ahí ocultos, que también que den la cara. Y que yo estoy haciendo esto no por dinero, sino para que se haga responsable del niño y que su figura no quede como que él es el hombre perfecto, que eso es lo mejor que hay, no. A propósito de este tema, Juan Collado salió en defensa del ex candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, y revela que este fue manipulado por 7 años por la señora Keire Rachide Vargas Reyes, quien dice tener un hijo con el ex candidato, producto de un abuso sexual. Collado relató que Vargas Reyes lo obligó a mudarla, a darle una pensión y un apartamento bajo falsas pretensiones, por lo que lamenta la situación de Martínez.
Mi nombre es Juan Collados. Yo quiero desmentir esto porque en realidad, no como dice Katie, que yo duré 3 años manteniendo el niño. No, mentira. Desde la barriga lo mantuve yo el niño. Desde la barriga. Y esa mujer me tiró unos nervios a mí hasta volar. Porque me llamaba cada rato a la compañía. Cuando yo no mandaba ese dinero de la pensión, que me metió una pensión a ella a mí. En este momento yo quiero desmentir lo de Katie Vargas. Que ella dice que Abel Martínez la obligó. La obligó a ella a que me usara a mí, que yo declarara el niño. Eso es falso. Desde un principio, ella fue conmigo a declarar el niño. Katie Vargas me usó por muchos años. Por muchos años. Era una ejecución negativa con mi familia. Una, mándeme dinero, que niño, que el otro. Entonces, ella está también haciendo lo mismo con Abel. La misma que hizo conmigo lo está haciendo con él. ¿Por qué hasta fecha? Y no fue antes. Pues ya podía ser de un principio. Y no puede decir que no, que Abel Martínez me estaba dando seguimiento a mí, que la vida mía corría peligro. Mentira. Ella ni sabía. Porque si ella sabe que Abel Martínez de una vez automáticamente ella va a estar cómoda, porque ¿qué tengo yo para ofrecerle a ella? Y esa parte donde ella dice que yo tengo que demandar a Abel Martínez, yo no tengo que demandar a Abel Martínez, yo a Abel Martínez ni lo conozco. Lo veo porque es una figura pública. Pero a mí no me interesa nada, yo no ando buscando sonido en esto. Ahí me da. Pero luego de la publicación de este video que acusa a Abel Martínez de haber acosado, posteriormente abusado sexualmente de una menor de edad, el equipo legal del ex alcalde de Santiago emitió una respuesta a estas graves acusaciones. En el comunicado de prensa, el abogado Rafael Ceballos explicó que el equipo de Martínez se enteró de la posible existencia de un hijo durante la campaña electoral. Según Ceballos, Martínez asumió la responsabilidad económica desde entonces, brindando apoyo mensual a la madre y asegurando que, una vez finalizada la campaña, iniciaría los procesos legales para aclarar la situación y cumplir con lo establecido por la ley, además de establecer una relación con el menor por su bienestar. El comunicado también indicó que en las últimas semanas se ha iniciado el proceso para determinar la veracidad de la paternidad del adolescente, quien reside actualmente en Estados Unidos. La guagua lo primero que anda es a una velocidad incontrolable y es un riesgo permanente para los ciudadanos y los que cruzamos por aquí. Ciudadanos, residentes y transeúntes por Santo Domingo Este aseguran que sus vidas corren peligro cada día en el intento de cruzar la avenida San Vicente de Paul. No hay autoridades y los vehículos no respetan el semáforo. Muy peligroso, pero yo a veces yo pido ayuda, yo no cruzo sola, ¿no? Es importante un amén en esas áreas porque es peligroso, ya han matado personas cruzando esa calle y es importante para el cuidado de la ciudadanía. Aquí se mueve mucho el tránsito de allá para acá, de aquí para allá, a veces uno va cruzando ahí y se meten por esta vía y uno no lo ve rápido. Un riesgo permanente porque las guaguas lo primero que andan a una velocidad incontrolable. Y es un riesgo permanente para los ciudadanos y los que cruzamos por aquí. Ahí pasan muchos problemas, pasan ahí. ¿Oíste? Eso mismo estaba hablando yo, que le estaba diciendo mami, ¿por qué no han hecho un puente ahí para las personas pasar? Algunos ni siquiera miran a los pasajeros que están cruzando para tomar el metro, sino que le dan para adelante. Y las guaguas son las más peligrosas. Y más que hay un desnivel que hicieron para los que van en silla de ruedas. Pero los motores lo utilizan para cruzar y desviarse y darle vuelta en nuevo. Que tengan más cuidado y que sí, pongan a un seguridad, un AME, para que pueda visualizar a lo que infringe la ley. También, Ciudadano hace un llamado al alcalde del municipio de Santo Domingo Este, Dio Astacio, a tomar las medidas preventivas de manera urgente. Señor Dio Astacio, alcalde del municipio de Santo Domingo Este, al director de AME o del Intran, porque lamentablemente, cada vez que los estudiantes y las personas, mire, pueden enfocar que se ven cruzando la calle. Eso fue una promesa de ayudarnos, una de las promesas del pastor Dio Astacio, ayudarnos en este mal. ¿Cómo va a ser que niños, mujeres embarazadas, envejecientes, pasen por ahí todavía con el semáforo rojo y tienen que pasar en una condición? Caramba, yo mismo tengo que salir corriendo y los AME están ahí adelante y se paran, están solamente pendientes a una multa.
solamente están pendientes a un chofer cuando comete una infracción. Pero si hay cinco, cuatro, uno puede ayudar a la gente a cruzar la calle. Porque por ahí pasan personas con discapacidad y ellos no lo miran, no hacen nada. En los últimos días se reportaron varias fallas en semáforos del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. A propósito de esto, una usuaria envió el reporte de cómo se encontraban las calles en Buenos Aires de Herrera, describiendo el flujo vehicular como un completo caos, haciéndose necesario el desempeño de agentes de la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Luego del caos ocasionado el pasado viernes por el apagón semafórico en el Gran Santo Domingo, el Intrant aseguró que quedó clausurado el contrato con Transcor Latam. Lizeth Razobán amplía la historia. Tras el caos generado en algunos semáforos del Gran Santo Domingo, el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Milton Morrison, rescindió totalmente del contrato con la compañía. Mientras que al ser abordado por miembros de la prensa, Morrison se negó a dar declaraciones respecto al caso. A raíz de lo narrado y acontecido, se han tomado medidas de manera inmediata, que son las siguientes. Primero, rescindir de manera inmediata el contrato relacionado a la contratación de servicios de modernización, ampliación y gestión del sistema del centro de control y la red semafórica del Gran Santo Domingo, suscrito con la empresa Transcor Latam SRL, firmado el 19 de junio del año 2023, así como cualquier otro derivado del mismo, con todas las consecuencias legales pertinentes. Segundo, mantener y fortalecer el control del sistema semafórico nacional bajo la administración directa del Estado Dominicano a través del Intrant. Y tercero, solicitar una investigación al Ministerio Público sobre los acontecimientos expuestos en esta declaración a fin de determinar responsabilidades que correspondan. Asimismo, aseguró que un equipo técnico de la institución trabaja de manera rápida para solucionar el conflicto. En este sentido, es de conocimiento público que los días 28, 29 y 30 de agosto, la red semafórica del Distrito Nacional se vio afectada en sus principales intersecciones. En la noche del 27 de agosto, técnicos del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, detectaron que la empresa contratada Transcor Latam SRL para los servicios de modernización, ampliación y gestión del sistema del Centro de Control de Tráfico y Red Semafórica del Gran Santo Domingo, la cual está sometida a una inspección legal, técnica y financiera por parte de la Contraloría General de la República, estaba procediendo a reemplazar dispositivos y reguladores semafóricos sin la debida autorización. Entonces aquí no podemos seguir aceptando que todos los funcionarios que lo pongan a dirigir una cartera haga lo que le dé la gana con lo que le toca al pueblo. Residentes en las inmediaciones de Santo Domingo Norte y las juntas de vecinos protestaron a las afueras del hospital Mario Tolentino, asegurando que las autoridades no debieron desvincular al director de la misma. Bueno, esta protesta es para hacerle un llamado al presidente de la República para que reponga al compañero Durán, el doctor Durán, quien venía haciendo una buena labor al frente del hospital Mario Tolentino Di, porque y en contra de
el señor Mario Lama, quien ha maltratado la comunidad del distrito del municipio de Santo Domingo Norte, donde todos los administradores de los hospitales de acá son de otro sitio. El compañero Durán es de aquí, de la comunidad, es del municipio y es un compañero que tiene buen servicio para la comunidad. Nosotros somos una representación del municipio de Santo Domingo Norte, donde aquí hay dirigentes comunitarios, juntas de vecinos, iglesias evangélicas. Es toda una representación porque el doctor Durán ha sido una persona que siempre nos ha rendido un servicio con mucha calidad y con mucho amor a este municipio. Lamentablemente, desaprensivamente, se canceló el doctor Durán del hospital Mario Tolentino Dit, nombrando, como hasta ahora todos sabemos, todos los directores de estos hospitales vienen de las gestiones pasadas. Luego de varias horas de silencio por parte del oficialismo, el gobierno de la República Dominicana aseguró que se trataba de un avión que estaba en manos y a nombre de un particular, el que se atribuye a propiedad de Nicolás Maduro. Tal como se había dado a conocer en algunos medios internacionales, el gobierno de Estados Unidos incautó este lunes en la República Dominicana un avión utilizado por el presidente venezolano Nicolás Maduro, que fue adquirido de forma ilegal por 13 millones de dólares mediante una empresa fantasma del régimen venezolano en el Caribe. En mayo, el Ministerio Público recibió una solicitud de cooperación jurídica internacional para que fuera inmovilizada o secuestrada una aeronave Dassault Falcon 900EX con el fin de, decía la solicitud, comillas, realizar registros de evidencias y objetos vinculados a actividades de fraude, contrabando de bienes para actividades ilícitas y lavado de activos. Fin de la cita de la solicitud. Todo ello en el marco de una investigación criminal que llevaba a cabo el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Dicha aeronave se encontraba en territorio dominicano para fines de mantenimiento, lo cual es algo bastante normal, pues en el país hay servicios de muy buena calidad para ese tipo de aeronaves. El 22 de mayo pasado, el Ministerio Público obtuvo una orden judicial emitida por un tribunal nacional competente que autorizó a inmovilizar la aeronave en cuestión. En el día de hoy, 2 de septiembre, se recibió una nueva orden judicial autorizando la entrega de la aeronave al Estado requirente, es decir, a Estados Unidos. Y por lo tanto, el Ministerio Público entregó la aeronave y el gobierno estadounidense la trasladó hacia su país. Ni el gobierno dominicano ni el Ministerio Público han participado del proceso de investigación de Estados Unidos. Solamente se requirió esa cooperación jurídica internacional. Y como se cumplió con las normas indicadas y se obtuvieron sendas órdenes judiciales, el Ministerio Público cumplió con lo ordenado por los tribunales. Han sido los tribunales los que han verificado los méritos de la solicitud de secuestro de la aeronave. Para cualquier información adicional deben contactar al Ministerio Público. El Ministerio Público, como se sabe, es el órgano del Estado Dominicano encargado de brindar este tipo de cooperación jurídica. Hay convenios bilaterales con Estados Unidos y otros países para ello. El Ministerio Público tiene autonomía y estos son asuntos en los que el gobierno central no opina. Nosotros, el señor presidente y quien les habla, nos enteramos de esta solicitud cuando recibimos la nota formal que fue transmitida al Ministerio Público. Bueno, señalar también que el avión no estaba registrado por el gobierno a nombre del gobierno venezolano. Estaba a nombre de un particular, Roberto.
El canciller de la República, Roberto Álvarez, dejó claro que la aeronave estaba a nombre de una empresa privada, no del gobierno venezolano. También estuvo enfatizando que la misma estuvo bajo mantenimiento en suelo dominicano. Para AN7 Noticias, yo soy Desiree Santos. Seguimos en el tema, ya que el gobierno de Venezuela asegura que se reserva el derecho de emprender acciones legales para reparar el daño que podría ser causado, pudo ser causado por la confiscación de un avión oficial del presidente Nicolás Maduro. La aeronave fue incautada en República Dominicana por orden de las autoridades de Estados Unidos como parte de las sanciones impuestas a Caracas. En un comunicado, el ejecutivo de Maduro calificó la confiscación como un acto de piratería y acusó a Estados Unidos de llevar a cabo una política criminal contra la nación. Venezuela advirtió que tomará cualquier medida legal necesaria para compensar este y otros daños provocados por las acciones de Washington. Según el gobierno estadounidense, el avión en cuestión, un Dassault Falcon 900EX, fue transferido a la Florida tras ser comprado ilegalmente por 13 millones de dólares. La aeronave que pertenecía a Maduro y a personas vinculadas a él en Venezuela era operada a su nombre. Vamos a una pausa y enseguida más informaciones de su interés. Este lunes, la Comisión Bicameral que estudia la pieza que introdujo el Poder Ejecutivo sobre Reforma Constitucional recibió a Antoliano Peralta, quien es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, para hablar sobre algunos puntos importantes de esta pieza. Leonardo Mercedes desde el Congreso con más detalles. Leo, buenas noches. Gracias, buenas noches. Este es el segundo encuentro entre diputados y senadores que buscan tener consenso para el proyecto que busca modificar algunos artículos de la Constitución de la República. Siempre he creído que la política es conversación, es diplomacia, ¿verdad? Un poco de negociar en favor de y en beneficio de las buenas ideas. No siempre lo que uno propone tiene necesariamente que ser lo mejor. Si se demuestra que esto debe variar, pues no puede haber una intransigencia absoluta. Aunque no es un tema que yo lo maneje, pero no me extrañaría que haya un acuerdo sobre esto. Sobre las unificaciones de las elecciones. También se habló de eso, también se habló de eso. ¿Qué le responde el gobierno? ¿Ellos quieren que se unifique? Bueno, dos o tres hablaron de eso. Algunos dicen que prefieren que sea cada dos años en vez de unificarse, pero tuvimos esa conversación y nosotros manifestamos nuestro criterio sobre eso. Tanto Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, como Ricardo de los Santos del Senado de la República participan como invitados. Estos vaticinan buenos acuerdos. Celebramos una primera reunión, vamos a continuar mañana y pasado mañana, donde los legisladores del PRM estamos elaborando una propuesta que luego vamos a compartir, luego que la consensuemos entre nosotros, con el partido y le veo un buen camino porque ya en el día de hoy hemos iniciado ese camino a tratar de durante esta semana de ponernos de acuerdo todos los legisladores del PRM para tener una sola propuesta de parte del PRM. ¿Sería con referencia a la reducción de la cantidad de diputados? La reducción de los diputados y otros aspectos que son los que están haciendo ruido, porque obviamente una reforma constitucional de esta magnitud, la gente tiene derecho a manifestarse no totalmente de acuerdo con todas las propuestas que hay. Por el hecho de que eso es un gasto adicional, un costo adicional que pagamos todos los dominicanos con estos procesos y más en la forma que se tiene de que con una separación de las elecciones, con apenas tres meses, un proceso de otro, yo siempre he dicho, aparte del costo.
Los temas más controversiales es la unificación de las elecciones, la reducción de la matrícula de los diputados y la escogencia del Procurador General de la República. Y evidentemente ya es bien conocida la posición de la Fuerza del Pueblo respecto de la oposición a la reforma. En este momento, sin embargo, cuando conversábamos sobre la nueva forma de designación del Procurador General de la República, pues le hacíamos una pregunta válida al consultor. Si no habían evaluado la posibilidad de que, si bien hoy lo que propone esta nueva redacción sería que la designación sería a través del Consejo Nacional de la Magistratura, que es presidido por el presidente de la República y que también terminaría votando por su única y exclusiva postulación de su parte, le preguntamos si eso de alguna manera no suprimía la misma esencia propia del Consejo Nacional de la Magistratura con el tema de libre postulación de quienes quieren ser sometidos al escrutinio allí. Así sucede con los magistrados, con los jueces. Hay un tema de requisitos puntuales, pero hay una libre postulación. No sería el caso con el tema del procurador. Con estas invitaciones, según la Comisión Bicameral, es contar con todos los detalles para poder iniciar la discusión que dará el traste con el llamado a la Asamblea Revisora. Quiero advertirle que no hay nada concluyente en ese aspecto, simplemente estamos en una fase de discusión, de debate de la comisión. Esos son temas que más adelante se van a someter al mecanismo de votación de la comisión y ya habrá un informe final de la comisión cuando concluyamos los trabajos. Pero hasta este momento simplemente estamos en una fase de debate, no hay nada concluyente sobre uno de esos temas centrales de la iniciativa del presidente de la República. Y precisamente para este jueves la comisión ha invitado el pleno de la Junta Central Electoral y del Tribunal Superior Electoral para escuchar sus pareceres sobre la propuesta de modificación a la Constitución de la República. Con esta información, retorno contigo al set de noticias. Gracias, Leo. Muy buenas noches. Una nueva pausa. Ya estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. El pastor Carlos Peña, quien fue el candidato del partido Generación de Servidores, expresó respaldo a los 4 puntos propuestos por el presidente Luis Abinader en la reforma constitucional, destacando que estos fueron elementos clave en su propia propuesta de gobierno diseñada para reducir el gasto público y el tamaño del Estado. Cuando vemos lo que se están planteando, estos puntos son puntos que son coincidentes con la propuesta de gobierno de Generación de Servidores, de reducir el gasto público, de reducir el tamaño del Estado. Fuimos el único candidato presidencial en el proceso pasado que abogó por eliminar instituciones, eliminar ministerios, eliminar agencias. Y en el caso del poder congresual, del poder legislativo, nosotros no solo planteábamos reducir la cantidad de diputados, nosotros planteábamos crear un congreso con una sola cámara, un congreso unicameral, de manera que si lo que va a modificarse en el texto constitucional es lo que se ha planteado, bueno, vendrá a ser, como yo he definido en algunos escenarios, una copia china de lo que nosotros como partido hemos propuesto. La unificación de las elecciones también eran parte de nuestras propuestas de campaña, por eso es que estoy diciendo que se está tomando gran parte de nuestro programa de gobierno. Vamos ahora hasta el Cibao y las principales noticias de esa zona con nuestro compañero Rafael Martínez. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas noches. La Asociación Dominicana de Profesores ADP se movilizó con marchas y asambleas en las provincias Valverde y Santiago Rodríguez. Con esta información iniciamos el bloque de noticias desde la zona del Cibao. El gremio que agrupa a los maestros está reclamando la terminación de más de 20 centros educativos de las provincias Valverde y Santiago Rodríguez. Marcharon hasta llegar a la sede de la Dirección Regional 09 del Ministerio de Educación en el municipio de Mao, provincia Valverde. Anunciaron una jornada de protesta que tendría efecto en la próxima semana si las autoridades del Ministerio de Educación no responden a las necesidades que demandan. Se trata de que ya el año comenzó y la problemática que debió resolverse antes de comenzar el año todavía está latente.
Mientras tanto, mientras las autoridades y la ingeniera concluyen los trabajos, nosotros continuamos con nuestro plan. Tenemos un plan que abarca desde hoy hasta el día 13 y del 13 en adelante entonces veremos cuál será el plan si las autoridades no buscan solución a la problemática que nosotros venimos exigiendo. La Sociedad de Padres y Amigos de la Escuela y Comunitarios de la Sección Caobete, Municipio Pimentel, Provincia Duarte, acusaron a la dirigencia de la ADPEP en la zona de negarse a recibir niños estudiantes de 4 años en la escuela básica de la comunidad. Nosotros le estamos dando un espacio para que ellos dialoguen, para que se llegue a un acuerdo sin tener que nosotros hacer un esfuerzo sobrehumano y tener que reunir la comunidad. Porque la comunidad no está en eso, de que ellos digan que no se van a recibir los niños de kinder. Nosotros estamos dispuestos a cerrar el plantel escolar por el año entero si no se reciben los niños de kinder. Estamos en pie de lucha porque aquí se está dando un fenómeno que yo no lo había visto en el mundo. Porque ¿cómo es posible que a los niños se les niegue el pan de la enseñanza? Entonces, hay un personaje, y lo voy a decir textualmente, con nombre y señales, con pelos y señales, como se dice, que es el presidente de ADP, que está metiendo presiones para que lo... La información desde el municipio Pimentel, provincia Duarte, la sirvió el corresponsal Dionisio Severino. Con el grito al cielo se encuentran los residentes de la comunidad Vaca Gorda del municipio fronterizo de Partido Dajabón por la falta de agua potable y el deterioro progresivo de la carretera. Aseguran que tiene más de 3 meses que no reciben una gota de agua potable. Yo 4 meses sin agua casi, comprando galoncitos. Y la carretera no voy a decir porque yo tengo 83 años y nunca la he visto. La gorda, estamos ya desesperados, no hayamos qué hacer. El agua, nosotros tenemos que ir a Partido a cargar agua para bañarnos. Comprar galoncito de agua para tomar, Carlos, ya no hayamos qué hacer. Dicen que son 3 meses, pero van para casi para 3 meses, sí. Así es que esperamos que INAPA venga a resolver el problema, que hagan un favor, que no hagan ese favor, porque es que la necesitamos. Tenemos 3 meses sin agua y estamos ya secos, que hay viajecitos de agua del río, porque no tenemos aquí quien se duela por nosotros. La información de este Partido Dajabón la suministró el corresponsal Carlos Bueno. Por mi parte es toda la información que manejo desde la ciudad de Santiago. Ahora devuelvo la señal al Centro de Noticias en Santo Domingo. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, don Rafael, por su informe y gracias a todos ustedes por el favor de la atención. Ahora esperemos que puedan descansar muy bien y que mañana se levanten a decir: hoy vengo a servir. Feliz descanso.